creo que acabamos de dar con la primera edición de este certamen otro gran paso hacia la celebración de la literatura como fuente de desarrollo y hacia la valoración de los grandes talentos literarios de la región norte. Es algo que tiene un impacto cultural, estimula al cultivo de las letras, a las nuevas generaciones, y en ese sentido es algo que debe continuar y debe seguir adquiriendo mayor categoría, mayor dimensión. Una iniciativa magnífica que le da oportunidad a gente que no son muy conocidos en el ámbito intelectual de proyectar su obra, de conocer su obra y de realmente realizarse como escritor o como historiador o como ensayista o como poeta o cuentista, lo que sea. La palabra es la primera actividad y quiero decirlo que tiene desde el punto de vista humano. Nosotros, la palabra es nuestra primera manera de expresarnos, nuestra primera manera de comunicarnos. Y si yo miro, lo miro desde el ángulo de Dios, no solamente desde el punto de vista humano, la palabra es la primera acción que nosotros tenemos en la creación. Premio Regional Norte de Historia Antonio del Monte y Tejada es otorgado a la obra Historia de la Educación en Santiago 1844-1961. Premio Regional Norte de Cuento Virgilio Díaz Grullón es otorgado a la obra Cuentos Mundanos Urbanos. Tenemos que sentirnos bien porque nos están diciendo que estamos, que vamos por buen camino. Y eso nos ayuda realmente, nos motiva. Y así mismo como nos motiva a nosotros también, motiva a muchos escritores jóvenes que están también haciendo lo propio. Premio Regional Norte de Ensayo Pedro Francisco Bonó es otorgado a la obra En el Vértigo de las Palabras. Premio Regional Norte de Poesía Manuel del Cabral es otorgado a la obra Canción del Barro. Premio Regional Norte de Literatura Infantil Ramón Emilio Jiménez es otorgado a la obra Sueños de la Inocencia. El mundo, en el derrotero que se encuentra, necesita que realmente se ponga de manifiesto la acción a través de la palabra para rescatar los valores. Y qué mejor que comenzar con los niños. Este certamen literario que se convoca a escritores de las 14 provincias del Cibao, del norte, constituye realmente un estímulo, constituye un aporte valioso al desarrollo de la literatura dominicana, por un lado, y también al desarrollo de los valores del espíritu en nuestra región norte.